Muy buenas a todos, camaradas. Aquí estamos de vuelta otra vez con Overwatch, con un vídeo que teníamos pendiente sobre un personaje que gusta bastante y que suele ser uno de los más preferidos por la gente para jugar tanto en partidas rápidas como en competitiva. Ese no es otro que el que estáis viendo, que es D.Va. Un tanque bastante especial y para mí mi favorito, ya que es de los personajes más completos que hay. Con los nuevos cambios que ha hecho Blizzard al personaje, primero bufeándolo, luego nerfeándolo un poco, ha quedado pues un personaje bastante chulo, que te sirve tanto pues tipo tanque de mantener posición, puedes defender a tus compañeros o a los healers con digamos una barrera que tiene especial que es capaz de absorber todo tipo de daño salvo rayos. Y no sé si impactos críticos, creo que tampoco. O sea, impactos físicos. O sea, podrías protegerte de todo menos de los rayos de Winston. El rayo de Symmetra creo que tampoco. Y el rayo de Zarya. Pero a contrario, por ejemplo, que Reinhardt, que es un personaje totalmente defensivo. Bueno, hace mucho daño cuerpo a cuerpo. Con D.Va puedes hacer también bastante daño, puedes jugar bastante bien un poco a DPS, o sea, puedes hacer ser uno de los personajes que más daño haga de tu equipo. E incluso, con su capacidad de volar, puede llegar, en momentos determinados que lo necesite, a realizar labores de flanqueo, flanquear un poco a los rivales cuando están parapetados en un sitio. Y dividirlos para poder entrar mejor, para poder ayudar a tu equipo. O sea, es un personaje que eso, puedes utilizar tanto como tanque, tanto como protección para el resto de jugadores, de DPS. Y tanto como flanqueo, tipo Tracer, tipo Genji. Un poquitín, no me salvando las distancias. Pero bueno, que puedes cambiar un poquitín de estrategia de jugar con D.Va. Otra cosa también que tiene es de que técnicamente no se puede curar, pero al tener una armadura, tener un mecha que se rompe y tienes puedes manejar a D.Va en plan piloto sin el mecha, pues puedes durante un tiempo esperar y regenerar otra vez, llamar un nuevo mecha. Por tanto, técnicamente es como curarse, pero bueno. O sea, otra cosa que solo tenía en este caso Rojo entre los tanques. Capacidad de autogenerarse, regenerarse. Pero lo dicho, el mayor punto yo para mí de D.Va es su capacidad para adaptarse a las situaciones. A ser más pasiva, a ser más activa, más daño, más protección, más asalto de puntos. Y bueno, vais a ver ahora puntos débiles de D.Va. Bueno, eso, el ataque, cuanto más lejos es peor, o sea, el ataque de D.Va tiene que ser a corta distancia. Y sobre todo los personajes que se mueven mucho, porque D.Va, aunque no tenga que recargar el cargador, cuando dispara, como en esta ocasión, se mueve más lento. Entonces con personajes como Genji, sobre todo Genji, o Tracer, pues lo pasas fatal. Pasas fatal porque empiezan a dar vueltas alrededor tuyo y es horripilante intentar seguirle el ritmo. De momento, veis que hacemos poco daño a distancia, pero los mantenemos. Ah, se me ha roto el mecha. Y ahora tengo que mantenerme con vida hasta que me vuelva a aparecer un nuevo mecha. Tengo que aguantar lo que pueda. En cuanto a vida, así sin armadura, D.Va es bastante débil. O sea, es un personaje bastante vulnerable. Pero no os creáis que es un personaje inofensivo, porque esta pistola hace bastante daño. Ahí donde lo veis. Entonces, me está tardando mucho. Ah, ya tenía ahí al mecha. Hay que mantenerse bastante tiempo vivo. O matar gente, que así te hace el tiempo de recarga mucho más rápido. Nah, hemos perdido el primer punto. Mira, otra técnica que hay con D.Va, que se suele utilizar mucho, si no se marcha este, es hacer un combo con Reinhardt. Pero Reinhardt se ha tirado, se ha matado, muy bien. Entonces, olvídate de esa técnica. Que es directamente, como Reinhardt protege y no puede levantar el escudo, porque entonces le freirían, te pones detrás de Reinhardt y haces el daño que debería hacer él. O sea, vais haciendo un tándem de protección y de daño. Y la verdad es que en muchas partidas ese combo es mortal, ¿eh?
También suele combinar muy bien con Roadhog, lo vais a ver muchas veces con las competitivas, porque claro, D.Va de lejos no hace mucho daño, pero claro, Roadhog te los puede traer con el gancho. Uf. ¿No ves? Tenemos el escudo de Reinhardt. Lo que pasa es que tenemos otro Reinhardt con escudo que nos está fastidiando. Tenemos a alguien haciendo labores de... Vamos a ir a por este. Como veis, puedo salirme de la formación y arreglar un poco el descosido que está montando aquí este Hanzo. No, ahora son dos. Bah. Bueno, a ver si podemos mantenernos vivos. No, tenemos a Genji de avanzadilla tocando las narices. Ya veis que Genji lo odio mucho. Uf, nos está abrasando Genji. ¿Qué haría falta? Pues a lo mejor para Genji un Winston. O mira, una Mei. También una Mei es buena para ralentizarle. Bueno, estoy casi cargando ya la ulti. Ya os había dicho, pero bueno, la ulti de D.Va es autodestruir su mecha, convertirlo en una bomba. Bueno para espantar a la gente. Puedes matar a muchos de un golpe, pero bueno, también puedes espantarles. Y también bueno para que a lo mejor no cae la gente en ello, pero bueno para regenerarse. Porque cuando tienes tocado el mecha, tú lo puedes lanzar. Pero es que automáticamente puedo llamar a otro, no tengo que esperar. Cuando lo autodestruyo. Y vuelvo a tener toda la vida completa. Entonces también es una forma un poco... Vaya, hombre. Tenemos detrás un Hanzo. Es una forma un poco de extrema de regenerarse. Uf, ¿cómo nos está dando? Ahí tenemos arriba la Widow. Bien. Vamos a ver si llamamos al nuevo mecha. Si aguantamos vivos. Si Reinhardt nos levanta escudo. Vale, ya tenemos el mecha. Llamamos mecha. Estamos otra vez repletitos. Y ahora vamos a apoyar a Reinhardt. También cuando a Reinhardt le queda poco escudo, puedes ir a apoyarle y ofrecerle tus habilidades como escudo. Uf. Bueno, Reinhardt ya se ha lanzado, ya se ha matado. Quedo yo solo. Como tanque. Lo bueno del escudo de D.Va, comparado con Reinhardt, es que al ser, digamos, una especie de campo de fuerza, puede absorber cosas que no absorbe Reinhardt, como es, por ejemplo, la onda. O cosas un poco más que a Reinhardt le pasa por alto, pero tú directamente lo absorbes. No es que lo bloquees, es que directamente desaparece. Y por ahí, para las ondas de Reinhardt o para las ondas de Symmetra, las bolas de energía, es perfecto porque eso, las hace desaparecer así por arte de magia. Bueno, los francotiradores nos están flanqueando por todos lados. Hay que empezar a hacer aquí algo. Vale, tenemos una sombra flanqueando. Uf, uf, Genji otra vez. Bueno, no fue el soldado que me mató, pero estaba preocupado con Genji. Bueno, por lo menos estáis viendo mi capacidad de, digamos, de adaptación, de hago un poco de tanqueo, de repente me doy cuenta de que eso, de que están flanqueándonos Genji y Hanzo, entonces me toca volar y hacer un poco eso, flanquear a mis propios enemigos, porque hay demasiado barullo, demasiado barullo, demasiado barullo, me quedo sin armadura. Punto débil de D.Va, pues que es bastante arriesgado jugar solo con un tanque y que sea D.Va. No es imposible. Depende todo de la habilidad también y del equipo. Pero bueno, necesitaría quizás un tanque que se me ha muerto. Un tanque de apoyo que pueda hacer más labores defensivas que D.Va. D.Va se pueda concentrar más al ataque.
Nada, ahí me estoy lanzando a la desesperada para ver si los paro un poco. Porque estaba. Oh, no, no, no. Nada, me engancho. Decía porque estaba el escudo de Reinhardt bloqueándome la ulti. Ya me ha roto. Muérete, muérete. Joder, me he quedado sin balas, muy bien. Bueno. Tenemos esta partida complicada. Ahora los tenemos aquí en las puertas. Bueno, Genji me tiene ya más que enfocado. Bueno, que aguante ahí Reinhardt un poco. Joder, ya tenemos flanqueo. Joder, mira, no tenemos Genji ya. Uf, me han tirado el escudo. Sombra. No, 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 Genji otra vez. Ya, la. Genji, 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 todo el rato Genji. Bueno. De momento estoy intentando jugar viendo que Reinhardt tampoco hace mucho. Se está lanzando demasiadas esperadas, así que estoy jugando un poco de manera independiente. No estoy tratando de combinarme con un tanque. No es que se lanza. O sea, se lanza y eso no nos permite crear una posición de fuerza. Bueno, por lo menos creo que no van a llegar al punto. Vamos a ir por aquí porque me parece que van a rodearnos. Ya tenemos a Genji otra vez aquí. Qué desastre de personaje, por favor, déjame en paz. Bueno. Hasta aquí hemos llegado. Ya, como veis, cuatro platas. Así a lo tonto. Hago daño. Hago muertes. Defiendo posición. Haces un poco de todo con D.Va. Salvo curar, que es la única medalla creo que le quedaría. Bueno, pues ahora tenemos que jugar al ataque. Así que, en función de lo que veamos, pues me puedo lanzar en grupo con ellos, hacer un poco de combo y. Y si hay un Reinhardt ir por fuerza bruta, directamente rompiendo barreras. O si tiene una posición fuerte, intentar flanquearles, intentar volar y atacarles por la espalda o por lo menos separarles. Problema que D.Va pues para ataques así de 2 contra 1 que estén en inferioridad numérica, poco complicado. Para resistir un poco esos ataques. Lo único es salir volando, retroceder, que te curen, volver. Poco lo que hace Winston. Nos cambiamos. No atacamos en la misma. Pues eso, lo mismo. King's Row, que además es un punto, el primer punto que se suelen colocar muy fuerte las defensas. Puede ser muy difícil pasar el primer bloqueo. Así que. Vamos a ver si cae la primera defensa por a lo bruto desde frente. O tengo que volar alrededor del cine. Ya sabéis, por las escaleras de la derecha. Subir por la ventana y rodearles por las azoteas. De momento ya tenemos los snipers, la gente ya quejándose. Va a ser un poco complicado lo de la fuerza bruta, me parece. Nos falta daño, que voy a tener que hacerlo yo. Tenemos a Zarya. Zarya también hace un daño bastante importante y bueno, puede protegerte en algún momento crítico con una barrera.
Una barrera que aunque dure poco, que dices, nada, dura un par de segundos, pero no sabéis lo que marca la diferencia una barrera justo a tiempo. El ataque comenzará en 30 segundos. Me Va a ser cago sobre complicado, la esto. verdad, ir de frente. Vale, tenemos una Pharah. Solo un curador, que es Mercy. Todos los sistemas comprobados. Yo intentaría Lista ir para por la mi maniobra cuenta, de pero no combate. sé. A ver. Porque claro, si me sigue Mercy, va a dejar a los demás fuera. Y creo que van a necesitar ellos más curarse que yo. Que yo, bueno, como voy por libre, pues lo que me pasa a mí. Pero por lo menos que el resto del equipo aguante. Ya veis cómo bloqueo con el escudo la onda de Reinhardt. De momento lo he dicho, voy por fuerza bruta. No, ¿dónde vas? Uy, qué buena fue esa, Daria. Aunque no aguanté. Este Reinhardt es de los que se lanza. Vamos a intentar rodear. Que veo que de frente no, no. Buah, encima tenemos ahí una Tracer tocada en narices. Buah, perfecto todo. Y madre. Bueno, yo me voy de aquí. Me voy por aquí. Hay torretas de Symmetra y de todo aquí. Vaya aventura. Symmetra que me ataca. Yo me voy por aquí. Voy a buscar algún. A ver si desde aquí puedo hacer algo. No, 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 no. Tengo por aquí, me parece un botiquín, botiquín, botiquín. Ya viene aquí la Symmetra, ya estoy muerto. Ya veis, situación de 2 contra 1, aquí no hago yo mucho. Pero me he llevado 2 y por lo que veo tampoco nadie entra. O sea que. Tampoco veo yo movimiento por parte de los demás. Pues que mira, si es que encima. Lo gracioso de todo es que no están ni siquiera haciendo la estrategia clásica, que es quedarse todos en el arco de la puerta. Están yendo de frente a nuestro punto de respawn. Mira, ahí está todo esto libre. No lo entiendo. Bueno, nada, pues yo entro aquí, van a venir todos a por mí. Yo aguanto todo lo que pueda, ya me vienen a por mí. Estos no entran, pero ¿por qué se están ahí peleando? Si la cuestión es conseguir el punto, hijos de mi vida. Ah, ya perdí otra vez por culpa de Tracer. Así que no puedo con Tracer y con Genji, personajes móviles. Vale, ya tengo armadura otra vez. A ver si entramos ya de una vez, por favor. No, no me pillas. Ah, tenía que haber aguantado. No, 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 no. Ya la jodimos. Ya la jodimos. Bueno, yo aguanto aquí un poco. Voy a darle caña a Reinhardt. Así recargo mi armadura. Y ahora ya debería ser la buena esta. No, porque tenemos aquí una Tracer. Joder. No, mira, es que tiene un teleporter. No, 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 no.
Uf. No sé cómo logramos este punto, la verdad, ¿eh? No sé cómo logramos. Lleva descontrol. Bueno. Vamos a ver si movemos esta carga. No me voy a mover de aquí, de momento. Porque veo que esto va a avanzar lento. ¿Tenemos a alguien detrás? No. Es que creo que hay por ahí un Genji un poco. Un poco toca pelotas. Bueno, esto se mueve. Vamos, vamos, vamos. Es que para mí que si salgo volando por aquí, la carga se va a quedar parada. Que no veo yo a estos con muchas, con mucho afán de mover cosas. Hace que tienen más ganas de matar que de mover. Uf, tenemos un Roadhog ahora. ¡Wow! ¡Qué buena esa! Tenía ya agrietada el escudo. Tenía ya agrietado el escudo Reinhardt. Así que ya estaba viendo yo que no iba a aguantar la explosión. Venga, venga, que ya tenemos este punto. Sabéis que apenas bajo energía a lo lejos, pero por lo menos ese símbolo de daño les pone bastante nerviosos que les estén atacando. Uf, Genji, Genji, Genji. Ah, qué buena Zarya. Como protegió ahí a Genji con la ulti. Lo teníamos por aquí a rojo. No, te lo bloqueo, te lo bloqueo, te lo bloqueo, te lo bloqueo. Esa no me ha servido de nada, era demasiado arriesgada tirar esa. Bueno, voy a flanquear, qué demonios. Vamos a obligarles a que miren por dos sitios diferentes. Uf, me están abrasando. Ya os digo, posiciones de desventaja es mortal el asunto. Ya cuando es 2 contra... Uy, qué buena. 2 contra 1, 3 contra 1. Bueno, 2 minutos. Se está moviendo la carga. Vamos a intentar atacar un poco más loco desde arriba. Wow, o sea, me metí demasiado lío. Me va a enganchar con el garfio, lo veía. Bueno, nos han matado a todos. Es que hay que contrarrestar a Genji. Que no sé si se habrá hecho ahora la jugada de la partida, me parece a mí. Wow, Genji, 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 Genji. Deja de dar botes, deja de saltar, deja de tocar las narices. Buah. Por todos lados, por todos lados. Ay, si tuviera la ulti ahora. Era el momento. También eso, la mejor ulti que puede. No, también está la de Janrak, pero la mejor ulti que combina con Zarya es la de D.Va. Los engancha a todos ahí, los rejunta, les tiras el mecha autodestructivo y fuera. Y te marcas la jugada de la partida. Pero todavía estoy en 90%.
intentar salir por aquí. Y vamos a intentar una cosa arriesgada. ¡Sorpresa! Ah, solo mata a dos. ¡Ah! No me dio tiempo al mecha. Ahí, Zarya. Qué bien bloqueo. Pues aquí nos quedamos. Sí. Nada, nos costó ese último. Os digo, Genji. Es que no puedo con él. Mira, 3 oros. Y me faltó el de daño, que quede en plata. Mi jugada. Pensé que iba a ser el Genji rival el que tenía la jugada. Pero nada. Vamos a echar una más. A ver cómo va el asunto. Si nos toca una de conquista. Que bueno, simplemente por ser tanque. Es bastante bien apreciado D.Va para los temas de conquista de puntos, porque aguanta bastante y como obligan a la gente a meterse dentro del punto a corta distancia, pues D.Va hace mucho daño a distancia junto con Reinhardt. Si tienes dos buenos o un buen sanador, si tienes unos buenos DPS, pues podéis combinar bien. Se puede hacer una buena defensa de un punto. Otra cosa que tiene buena D.Va, que me acabo de dar cuenta ahora, es que es el único tanque, o casi diría el único jugador, bueno, depende, ¿no? También podría Symmetra, que puede bloquear totalmente la ulti de Pharah, que es una de las más peligrosas que hay, que incluso es capaz de romper el escudo de Reinhardt y tirarlo abajo, al propio Reinhardt. Pero D.Va, si no ha gastado el escudo, y lo pilla en el momento justo, en el punto adecuado, de reflejos, o sea, que sea capaz de ver por dónde viene Pharah, bloquea absolutamente todos y cada uno de los misiles que le lance. Todos. O sea, te puedes marcar ahí la salvación del equipo en un momento. Bueno, nos toca defender Kid Rogue ahora, que me estoy dando cuenta. Pues nada. No cambia mucho el asunto. Bueno, nos faltaría un Reinhardt. Así que no sé yo si el primer punto se aguantará bien. Ya os digo que D.Va es el tanque más versátil que hay, pero claro, tampoco es, digamos, especialista en una cosa determinada. O sea, yo puedo defender con el escudo, puedo proteger a compañeros, pero hasta determinado punto. No soy tan eficaz como un Reinhardt para bloquear este punto. Entonces, si no hay un Reinhardt, y encima el otro tanque es Winston, que tampoco bloquea excesivamente bien, bloquea algún momento puntual, pues en algún momento va a caer la defensa. Puede que aguantemos un par de embestidas. Y a la tercera, cuando ellos ya tengan alguna ulti cargada, vamos a caer. Tanto Winston como yo. Encima tienen... ¿Qué cogemos? ¿Una sombra? Espera, a ver, sí. Hay una sombra defendiendo con nosotros. Que no sé hasta qué punto eso es bueno. Sí, puede tocar un poco las narices, hacerles que se dividan, pero no sé. Muy arriesgado me parece a mí. Vale, ahí arriba una Widow repartiendo. También una Pharah. Os dais cuenta que soy el único tanque que está protegiendo aquí la puerta. Así que en un cualquier momento van a entrar. Porque va a caer el escudo de... No, va a caer, no. Tiene que caer. Bueno, ese matando. Yo protejo para que nadie le ayude. Para que no entren el resto. Los demás lo siento mucho, pero que se encarguen de enrijar ellos. Mi labor aquí es evitar que entren más. Pero es que me estoy quedando sin energía. Y en cualquier momento van a entrar, me va a caer el escudo y ya voy a ser vulnerable. Bueno, el escudo, el mecha. Uf. Ya viene Reinhardt otra vez, ahí a tope. Hay que tirar el escudo ya para que no entre. Bueno, encargados de Reinhardt. Que no entre sombra. Ya, venga. Uf, yo no puedo aguantar más. Me queda casi energía. Uf, detrás. Sombra de las narices. ¡Ah! Ya está, ya entran. Ya caí yo, ya entran. Uf. Y Reinhardt aquí estaba todavía sin morir. Que lleva ahí como media hora en el punto.
Y nadie lo ha matado. Muy bien. Uf, nada, ya. Ya lo han pillado, creo. Sí, ha caído Winston también. La torreta de. Torreta de Torbjörn. Torbjörn también. Solo quedo yo. Aquí quedo yo aguantando lo que me echen. Carros y carretas. Nada, ya me quedo sin armadura. Voy a morir ahora. O sea, he conseguido el punto. Nada. He lanzado ya lo loco a ver si llegaban refuerzos. Nada. Pues ahora a pararles. Ya veis lo que he aguantado con D.Va, no siendo una, digamos, especialista en barrera, digamos, en escudo. Que eso sería más bien Reinhardt. Pues he aguantado casi tanto como un Reinhardt. Manteniéndolos a raya. Mal tirada. Y encima me han bloqueado y no puedo sacar. Joder, sombra. Ahora. Armadura para quien la quiera. Hay una cosa que normalmente hace la gente que es dar armaduras a los tanques. Y realmente no es tan. Realmente no es tan bueno. Porque apenas le das vida a un tanque. Ya tiene bastante vida de por sí, pero apenas le das más vida. Es casi mejor los escudos, ¿sabéis para qué? Bueno, a mí ahora sí, porque no tengo mecha. Pero es más bien para los curanderos, para los sanadores. Porque ese punto extra de. Es que no me dura nada de armadura ahora. Los tengo todos aquí, barullo. Porque ese punto extra que les da el escudo puede ser vital para que sobrevivan. Los sanadores y personajes con poca vida. Entonces, muchas veces es mejor que no lo coja el tanque y que lo cojan los healers o personajes de DPS que, como Jungler, que a lo mejor no tenga mucha vida y que no puedan curarse. Uf, ya está, nos tenemos aquí. Son demasiados. Y aquí. Voy a pararlos a todos si hacen falta. Puf, 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 puf. Por detrás, por detrás. Venga, cae escudo de las narices. La barrera, además. Y encima rompió la ulti de Jarrah, joder. No pillamos una. Muere ya, Reinhardt, joder. Dios. Bueno, estamos aquí aguantando todo lo que podemos. Venga, venga. Mientras ellos no se dividan, vamos bien. ¡Ay! No levanta el escudo. Va, me quedé sin escudo. Reinhardt chetado. Estoy muerto, pero muy muerto. Y en cambio todos me siguen. ¿Por qué? No lo sé. Nada, han llegado. Sí, ya han llegado.
venga, venga. No, me ha tirado el escudo. Me ha tirado el escudo sombra. Ahora estoy. Uf, me pueden masacrar por todos lados. Vale, tenemos arriba una Fara, vamos a por ella. Ay, Fara, ¿qué crees? Que es la única que sabes volar. Joder, vale, otra cosa. No bloquea la ulti de Reinhardt. No, 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 no. No la puedes bloquear con la. Con el escudo. La onda sí, pero la ulti no. Bloquear, 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 bloquear. ¡Ah! Le faltaba un poco de escudo para bloquear. Pero casi. La bloqueo entera. Venga, 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 otro mecha. Vamos rápido. Ya veis que en cuanto estáis ahí metidos en mitad del daño, o sea, cuando estáis haciendo daño ahí a tope, se recarga enseguida el mecha. Pero ahora no. También lo pierdes rápido. Vale, necesito. Uf, es que está la barrera de Reinhardt. No puedo, no puedo. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ah, que hemos perdido la conexión. Tómate las narices. Bueno, pues. Ay, no sé qué ha pasado, pero se nos acaba de ir la red. O se ha quedado tarumba el servidor. O qué ha pasado, sí, se ha perdido conexión con el servidor. Bueno, pues no sé, este interruptos que hubo aquí. Vamos a cortar aquí el vídeo porque no puedo repetir otro trozo. Que ya se nos estaba quedando larga la partida. No sabremos si hubiéramos ganado o perdido. Quedará la duda de siempre. Y bueno, me he quedado con la cosa de hacer otro vídeo de D.Va por culpa de este corte. Así que bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. Y vamos a hacer una segunda parte. Y esta vez a ver si tenemos puntos de conquista para que podáis ver a D.Va en acción en zonas de conquista como la torre. Vamos, con los escenarios de China y como el Tíbet. Así que nada, os dejo aquí, practicad con D.Va, recordad que es uno de los personajes que más gustan tanto en partidas rápidas como en competitivas, dadle caña y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!